Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección Series de Terror. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Es ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de misterio, survival horror. Y aquí estamos, haciéndole un rejugado a Resident Evil HD, en el punto en el que nos quedamos el capítulo anterior. Ya hemos cogido todos los objetos que, bueno, pues nos sobraban un poco por ahí. Y ¿cómo vamos de objetos? Pues hasta arriba, hasta arriba. Tengo esta llave que me la... No, esta, la de la espada, que me la tengo que quitar en cuanto pueda. Mira, de hecho me voy a echar la hierba, que voy tocado. Y una bala de pistola suelta. Vale. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos ir por aquí abajo. Tengo que abrir una puerta que hay ahí, que no hemos abierto todavía. Pero vamos a tener a nuestro amigo el zombie peligroso. Bueno, nos avisa, ¿eh? El pomo parece estar a punto de caerse, ¿eh? Venga, ahora tenemos que ser rápidos, raudos y veloces. Vale, esta llave ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. ¡Anda, no está! ¡Ja! Está dando vueltas por ahí, a saber dónde nos aparece. Aquí la habíamos visto varias veces, pero parece ser que ahora ya no está. Bueno, pues ya nos hemos quitado de las llaves. Tenemos muchas puertas abiertas, porque en el capítulo anterior fuimos abriendo un montón de puertas. Bueno, el puzzle famoso de Resident Evil de los cuadros, que bueno, aquí lo han cambiado por unas vidrieras para el remake. Hay que fijarse muy bien en esta imagen. Como veis, tiene la diadema de color verde, el brazalete de color naranja y el collar de color morado o azul. Vale. No pulsamos nada. Vamos a ver. Dice, es una vidriera amarilla con la imagen de un guerrero con un brazalete. Hay un interruptor, lo pulso. Vale, se pone verde. Muy bien. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es conseguir que, bueno, pues el brazalete sea naranja, el colgante sea morado. A ver, es la imagen de un guerrero con un brazalete. Habría con una luz verdosa. Vale. Se ha vuelto blanca. Vale, espera un momentito. Vamos a ir por partes, ya que estamos con el brazalete. Vale, si le damos aquí... Ahora, perfecto. El brazalete ya está en color naranja, tal como aparece aquí, ¿vale? Bueno, siguiente, el collar. Este tiene que ser... A ver, es una vidriera roja con la imagen de un sabio con un collar. Hay un interruptor, lo pulso. Correcto, ese ya está colocado. Nos faltaría este, que tiene que ser de color verde, ¿verdad? Vale. Vamos a tocar aquí atrás. Vale, perfecto. Un interruptor lo pulso. No. Se ha vuelto anaranjada. Vale, pues no pasa nada. Le damos por aquí. Este hay que volverlo de color verde. Blanco. Vale. Vamos a quitarle este. Estupendo. Pues ya está. Ya tenemos la corona de color verde. El colgante morado y el brazalete naranja. Ya podemos pulsar el interruptor que aparece aquí. Lisa, protegida por los tres espíritus. Es el cuadro de una mujer con un brazalete, un collar y una corona. Hay un interruptor bajo el cuadro. Lo pulso. Estupendísimo. Ya no es que consigamos aquí una de las máscaras, que lo hacemos, sino que podemos abrir esta puerta, si no recuerdo mal. Estupendo, con la ganzúa. Fuera. No hay enemigo, despejado, ¿no? Pues mira, ya que estamos aquí, vamos a dejar puesta esta máscara, si os parece. Y algo menos de lo que nos tenemos que preocupar. Que tardamos nada. En concreto, la máscara que llevamos, esta es la que le falta el rostro. Bueno, espérate, vamos. Sin boca, vale. Vale, pues hay que colocarla en la lápida, donde esté ese sin boca, que creo que es esta de aquí. Sí. Ah, con agujeros en boca, nariz y boca. No, esa es esta. Sí. Vale. Colocada. Estupendo. Vaya, parece que el ataúd se ha meneado un poco. Bueno, ya tenemos abierto este acceso. Cuando necesitemos llegar a un vault rápidamente, lo podemos hacer por ahí. Bueno, salimos aquí de nuevo.
hay muchas puertas que ver ahora, porque acordaros que la llave de la armadura fui abriendo puertas para quitármela rápidamente del inventario y hay muchas cosas por ver, todavía. Muchas habitaciones que no hemos explorado. Yo voto por... Podemos ir a la sala del piano. Aunque nuestro amigo el zombie peligroso va a estar por ahí dando vueltas. Pero bueno, si no le tocamos mucho las narices. Y también tenemos la llave de la espada, que si no recuerdo mal nos abre la puerta de la cocina, ¿vale? Mira, tenemos aquí la gema esta que la voy a coger en un momento. No me cuesta nada. Y además a lo mejor puedo hasta colocarla. Estupendo. Esperemos que el zombie no se haya levantado, eso es lo principal, Porque si no, tendremos problemas. ¡Hostia! Sí que se ha levantado, ¿ves? Vamos a tener problemas. A ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago. Este zombie le tengo que eliminar. Y no tengo munición. Bueno, voy a entrar rápidamente y voy a intentar entrar, pero como una bala, una flecha, a la puerta de enfrente, sin que me coja el colega. A ver si es posible. Venga, perfecto. Vamos a tener problemas ahí, con este zombie, Vamos a tener problemas. Sí. Vale. Bueno, voy a dejar puesto... aquí, en la habitación donde está la estatua del tigre. Voy a dejarle puesto la gema azul. A ver... ¿Qué nos dice? Hay una inscripción. Un tigre resplandece con una luz azul y otra amarilla. Muy bien. Vale, muy bien. Bueno, vamos a poner la luz azul. A ver qué nos da. Pues munición para la escopeta que nos va a venir genial. Genial, Porque estaba tieso de munición. Uf, cómo nos viene esto, madre mía. Estupendamente nos viene. Vale, antes de nada, a ver... Eso es, voy a llevar ese. Y voy a llevar equipada la escopeta. Vamos a darle caña a ese zombie que se ha levantado en el pasillo donde está el zombie peligroso. Por aquí. Eso es. ¿Dónde coño he apuntado, tío? Toma, chavalote. No sé dónde coño he apuntado, tío. Bueno, el otro nos acerca, ¿no? Que es lo principal. Vale, genial. Ahora sí que te quemo, porque antes te has levantado sin cabeza y ahora lo vas a volver a hacer. Es que te conozco, vamos. Venga. Estupendo. Ahí te quedas, colega. Vamos a entrar aquí. A ver qué tenemos. Hay que hacer hueco en el inventario. Vamos a ver. Este piano, a ver. Piano impresionante. Mira, aquí hay un pequeño mueble que vamos a poder desplazar. Estupendo. Aquí encontramos una partitura. Muy bien. Vamos a echarle un vistazo a esa partitura. Su título es Claro de Luna. Anda. Falta la parte central de la partitura. Solo aparece el principio y el final. Muy bien. Ya sabemos que tenemos que volver aquí un poquito más adelante. A ver, a ver... Nuestro amigo zombie peligroso no se nos va a acercar, ¿no? Se le oye por ahí, pero no se acerca. Bueno, vamos por aquí... Utilizamos la llave de la espada y ya la descartamos. Sí, vamos a entrar. Esto, si no recuerdo mal, era la cocina. Que madre mía, cómo está la cocina esta. Viene salida y lo precinta. Y lo precinta, A ver. Uf. No quiero ni saber qué es esto que está ahí encima. Vamos.
Tiene pinta de ser y... No sé, no sé ni lo que es. Madre mía, viene sanidad aquí. Mira, cuchillito que no va a venir muy bien. Vale, más cosas. Parece que la cocina está... Están llenos de gusanos los platos. Flipas. Como para hacerse algo aquí, ¿eh? Vale. Bueno, pues... Aquí, si no recuerdo mal... El suministro eléctrico. Sí, necesitábamos restablecerlo. Bueno, pues creo que aquí no hay nada más. Yo pensé que a lo mejor encontramos algo de munición, pero no hay de la China. Vale, pues nada. Si no hay nada, no hay nada. Especies. Venga, vámonos. Parece que vamos a tener una sorpresita, justo antes de irnos. Fijaos que la remasterización del título en general está muy bien, tiene muy buen acabado, pero los vídeos, las escenas pregrabadas, como están, no las han remasterizado y se ven bastante, bastante mal. Bueno, es un zombie sencillo, no hay que asustarse mucho, porque además es muy fácil hacerle la porra a este. No voy a molestar ni en gastar un triste disparo de pistola en él. No sé dónde está. Ahí, vale. Porque se le puede esquivar muy fácilmente. Y aquí solamente tendremos que volver una vez. O sea que tampoco nos vamos a complicar mucho. Ahí le dejamos al colega. Vale. Venga. Cuidado, nuestro amigo, el zombie peligroso. Vamos a cambiarnos. Eso, cuchillo. Parece que no se mueve si no nos acercamos a donde está él, ¿eh? Vale, pues dejémosle ahí. De momento, ahí está, ¿sabes? Casi prefiero que esté en esta zona, ¿sabes? Que por aquí no vamos a pasar mucho. A que esté rondando por ahí. Bueno, luego tendremos que hacer esto al reloj, ya lo explicaré. Y a coger el emblema de la chimenea también. Primero hay que conseguir la pieza de la partitura que nos falta. Bueno, vamos para arriba. Tengo dos huecos en el inventario, muy bien. Por aquí. Vamos a empezar a ir mirando todas las habitaciones que hemos abierto con la llave de la armadura y que no hemos podido explorar, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, que es donde estaba originalmente el cadáver del zombie peligroso de Forest. Pero que al estar jugando de este modo, ya no está aquí, lógicamente. Pero parece que tenemos un arma bien chula aquí, que es el lanzagranada, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, mira, le está ahí, le estoy viendo. Vale. Mira, aquí, de hecho, tenemos un cuchillito. Llevamos un montón de cuchillos, ¿eh? Antes de coger esto, aquí recuerdo que había alguna planta. Sí, mira, estupendo. Pues nos la vamos a llevar. Vamos lleno, pero pues si alguien nos coge... Las voy a mezcladas. Estupendo. Vente con papá. Lo llevamos en lanzagranadas. Muy bien, pues esta parte ya está. Ahora lo que vamos a hacer es ir al pasillo siguiente. Y vamos a ir abriendo. Bueno, abriendo. Abiertas están. Porque ya usamos la llave de la armadura en ellas. Ir explorando a fondo las habitaciones que habíamos abierto, pero no habíamos accedido a ellas. Venga, por aquí. Vale. Aquí no hay enemigos, ¿no? Venga. Entramos en esta primera. Que la dejamos abierta, pero no entramos. Richard, what happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks.
Bueno, pues este personaje que hemos visto es Richard Aiken. Es otro de los miembros del equipo Bravo. Dice que le ha mordido una serpiente gigante y que está envenenado. Necesita mostrarle un suero que digo yo que retrasará los efectos del veneno. Venga, se ha mandado a un baúl que está en el otro ala de la mansión. Bueno, no tardaremos mucho en llegar. El problema es que va a estar nuestro amigo, el zombie peligroso, por ahí dando botes, seguro. Vamos a ver. Bueno, me puedo tirar a que me coja y directamente le pego un cuchillazo. Tengo cuatro o cinco cuchillos, o sea que. No está por aquí tampoco. Condenado, ¿eh? Es verdad que se mueve, ¿eh? Por ahí no, por aquí. Cuidado porque aquí va a estar nuestro amigo. Muy atentos. ¡Oh! No me ha cogido de milagro. Vente para acá, campeón. Bueno, a este va a ser fácil hacérsela en las escaleras. ¡Hostia, cómo baja corriendo las escaleras el cabrón! ¡Corre un montón! ¡Corre un montón! ¡Cabronazo! Bueno, hemos llegado a la sala donde está el suero, ¿vale? Vamos a ver. Mira, la partitura de momento la voy a dejar, ¿vale? Y el lanzagranadas yo creo que también, porque no lo necesito. ¿Vale? Ahí, estupendo. Voy a coger el suero. Y ya está. No voy a coger nada más. Coger suero, sí. Venga, vamos a llevárselo a Richard. ¿Vale? Ahora mucho ojo, porque estará nuestro amigo ahí fuera. Lo que pasa es que en la escalera va a ser fácil hacerle la porra. Pues ya sabéis que en la escalera. Vamos a esperar a que venga. A ver, que me dé otro plano. Ahí. En la escalera él no nos coge. Él nos va a intentar vomitar. ¿Veis? Entonces es mucho más sencillo esquivarle la escalera. Hay dos zombies por ahí, pero bueno. Ahí le dejo. Bueno, volando a llevarle el suelo a Richard. Por aquí. Es importante que tardemos poco al hacer esto. Y podamos y consigamos, mejor dicho, dejar a Richard a salvo, porque más adelante nos va a dejar su arma. Y su arma es un arma muy muy buena que nos va a venir muy bien. Así que esta zona del conseguirle el suero a Richard hay que hacerlo rapidito para que no se nos muera el pobre Richard. No sé cuánto tiempo hay para hacerlo, no lo sé realmente de cabeza, pero sé que es un tiempo limitado. Toma, Richard, tu Here, suero. Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. Does it ever not hurt? Ahí le dejamos descansando al amigo Richard. Me lleva a otra planta verde de estas. Sí, para mezclarla. Vale, estupendo. Venga, sigamos por aquí. ¿Está abierto? Sí. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Creo que aquí había un zombie en esta habitación. No me acuerdo muy bien. Sí. Vale, pero tenemos una pequeña escalera. Ya sabéis que las escaleras en este juego son nuestras aliadas. ¿Veis? No nos coge, simplemente intenta vomitarnos. Bueno, voy a aprovechar, le hago una recarga. Este no ha caído, ¿no? A ver. Sí, se sí ha caído. Vale, vamos a esta puerta. Primero a este y luego a la otra. Vale, mira, 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 cargador. Oh, de muerte nos viene. Venga, miramos. Qué gusto cuando coges unas cuantas balas. Mira, aquí se podía poner luz. Un candelabro, no está encendido. Muy bien. Pero tenemos mechero. Vale, estupendo. Bueno, vamos a mirar, a ver. Parece un pequeño cuarto, no sé de qué tipo. Una especie de comedor pequeño o algo así, ¿no? Estupendo, 23 disparos.
Eso es. Vamos a mover. Aquí recuerdo que había un zombie. Aquí lo que voy a hacer es entrar. Eso es. ¡Hostia! Que está nuestro amigo aquí. Yo no sé ni cómo le he hecho la porra. Este cabronazo. Venga, vamos a jugar al corre que te pillo. Pero, hostia, que me la lía, que me la lía, que me la lía. Coge esto, Gil, que la partitura, bien, 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 bien. Vale. ¡Fua! Ha fallado dos veces, es un poco torpe, ¿eh? Ahora se ha quedado ahí, ¿no? Vale. Ya está, vámonos, vámonos. Cabronazo, yo pensé que era un zombie normal lo que había y está nuestro amigo zombie peligroso por aquí. ¡Qué cabronazo, macho! ¿Este se levantará o no se levantará? Tiene toda la pinta, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Cerrada. El emblema de un escudo. Vale. Pues le voy a quemar y me evito líos. Porque tengo que volver más adelante aquí. Vale. Bueno, nos ha venido muy bien venir hasta aquí. Hemos conseguido munición, hemos conseguido la partitura, la pieza que nos faltaba. Bueno, aquí está el amigo Richard. ¿Cómo voy de inventario? Mira, puedo coger. Puedo llevarme esto. Estupendo. Vale. A ver, ¿tengo huecos? No, voy hasta arriba. Tengo que ir a un baúl. Pues vamos a un baúl. Aquí tengo que entrar, todavía no lo he hecho. No, esta puerta está abierta ya, creo, ¿no? Sí. Vale. No se oye nada, todo tranquilo. Por aquí. Vamos a reorganizarnos porque tengo que dejar objetos. De hecho, voy a dejar la hierba triple que llevo. La voy a dejar en el baúl. Esta. Ya estamos acumulando unas cuantas. Eso es. Un poco más colocado todo. Mira, esta, como no la voy a usar en todo el juego, la voy a dejar por aquí abajo. Eso es, fuera. Vale. Ahora, ¿qué necesito? La partitura, urgente. Urgente la partitura. Venga, combinemos. Ya podría hacerlo del piano. Correcto. Bien. Más cosas. No tengo combustible, ¿vale? Sé dónde hay para rellenarlo. En la zona esa donde hay perros, pero no sé si me va a merecer la pena rellenarlo con los perros que hay. Hombre, tengo munición, puedo abatirlos, ¿eh? No sé qué hacer. Venga, sí, voy a ir a abatirlos, a los perros. Y luego voy y hago lo del piano. Es que necesito recargar. La primera vez... Tenía que haber cogido todos los objetos y... Vale, ya no puedo pasar por aquí. Ya me ha hecho la púa. Ya toca dar la vuelta. Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Vale. A ver. Ah, bueno, como hemos abierto el otro acceso... No hay ningún problema. A ver, tengo... Sí, tengo espacio para hacer un pequeño puzzle que hay en esta habitación, que lo vamos a hacer en un momento. Vale. Bueno, aquí veis cuatro armaduras que se han movido al entrar. Simplemente lo que hay que hacer en esta habitación es empujarlas en un orden correcto, ¿vale? Hay algo en este hueco, pero no puedo alcanzarlo por la reja, ¿vale? Y aquí veis unos dibujos. Escudo, hacha, espada, lanza. ¿Vale? Vale. ¿El orden cuál era? ¿Cuál era el orden? A ver, aquí nos dice, desafortunados aquellos que osen molestar mi sueño. ¿Es un interruptor? ¿Lo pulso? No. No hasta que no coloquemos bien todas las estatuas. Era el orden, me parece que era este, que el que estaba mostrado aquí. Escudo. Eso es una especie de hacha o alabarda. Espada lanza, ¿no?
Vamos a ir. Pújalo. Creo que era el orden. Es que no me acuerdo ya cómo era. No, el orden no era así. El orden era... A ver, ese es el escudo. Vale, el largo debe ser la alabarda. El segundo es el hacha, entonces. Vamos a empezar primero. El escudo es el primero. Bueno, pues ya lo he hecho. Sin querer. Estupendo. Pues lo he hecho sin querer, sin darme cuenta. De estas veces que hacen las cosas y de suerte. Un joyero. Vamos a echar un vistazo a este joyero que hemos encontrado. El dibujo del sol y la luna. La inscripción dice: la luz solar me despertará. Bueno. La luz solar. Que es según donde hay dos. A ver. Pulsémoslo. Uno. Dos. ¡Ajá! Otra máscara. Muy bien. Estupendo. Vale, pues ya tenemos dos máscaras. Dos máscaras. Muy bien. Vamos por aquí. Ahí estaba Richard. De momento ahí no tenemos que volver. Tenemos que bajar abajo, ¿vale? Por aquí. No, vamos por aquí mejor. Voy a tardar menos que si doy la vuelta por ahí. Bueno, tengo munición para darle caña a los perros. Vamos a darle un poquito de caña. Mantengo lanzagranadas en el baúl con un montón de disparos. O sea que... ¿No hay enemigos? Parece ser que no. Genial. ¿Puedo poner la máscara en un momento? ¿Me la quito en medio? Pues sí, es lo que voy a hacer. Y con esta ya tendríamos dos máscaras puestas. Que así luego no tengo que venir cargado con todas. Vale, la que tenemos es la que le falta la boca y la nariz. Y los ojos. La boca, la nariz y los ojos. Pues tiene que ser esta. Sí. Sí, efectivamente. Colocada. Cuidado, esto se menea, ¿eh? Dos máscaras nos faltan. Bueno, vamos por aquí, que es donde yo quería venir. Que al tener abierto este acceso, nos va a permitir acceder a esa zona, incluso detengamos la puerta con el pomo roto. Bueno, no os preocupéis por los cuervos, que grandan mucho, pero atacan poco. Bueno, no sé si estará aquí nuestro amigo Zombie Peligroso. No creo. La última vez que vinimos no estaba. Sí, sí, que está el cabrón, sí que está. Fuera, 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 fuera. Este cabrón aparece dependiendo del momento, ¿eh? Dependiendo del momento. Bueno, no me fío ni un cacho de este pasillo. ¿Qué es eso? Hostia, nos invade. Genial. Yo vengo aquí, o sea que me da igual. Por este pasillo ya prohibido entrar, prohibido. Bueno, cuidado con los perros, ¿eh? Nuestros amiguitos, los perros, que sé que nos van a atacar en cualquier momento. Venga. Vamos. Ese ya no ataca a nadie. Fijaos, le he dado con un disparo a escopeta, pero si le das bien, 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 uno y lo tumbas. Bueno, voy a aprovechar mientras... Sí, rellena, rellena.
Y estupendo, porque puedo coger la roja, mezclarla con la verde y llevarme la otra. Y aquí ya no tengo que venir para nada. Vale, estupendo. Vámonos. Bueno, no ha sido tan duro después de todo. He gastado solamente un cartucho de escopeta y he conseguido recargar el combustible y una cura de las buenas. Perfecto. Bueno, por aquí ya no tengo que volver para nada. A no ser que no quiera, a no ser que quiera volver a recargar el combustible, la esa. La petaca, bueno, el recipiente. Bueno, tenemos la partitura, que es lo siguiente que vamos a hacer. Poner la partitura y ponernos a tocar. Y tenemos que hacer que no se nos olvide lo del comedor, lo del reloj. El reloj del comedor esconde un pequeño secreto. Vamos por aquí. Venga. Cuando os hayáis atravesado el uno al otro, vuestro destino se abrirá ante vosotros. Muy bien, vamos a coger lo primero de todo, el emblema. ¿Tengo espacio? No tengo espacio. Bueno, pues lo primero que voy a hacer, debería ir a un baúl, debería, porque no puedo coger el emblema. Sí, sí o sí tengo que pasar por un baúl. Vamos a hacer lo de la partitura y me lo quito ya en un momento. Estupendo. Pues ya estamos aquí con la partitura. Es un piano impresionante. Muy bien. La utilizamos. Fijaos qué cosas, ¿eh? Fijaos qué cosas. Bueno, aquí hay algo para coger, que es el diario de Trevor. 24 de noviembre de 1967. Ya han pasado 11 días desde que llegué a la finca y aún no me explico qué es lo que ha pasado. Un tipo con una bata blanca me dejó un pequeño plato de carne y me dijo que sentía que tenía que hacerme pasar por esto, pero que se debía a razones de seguridad. Fue entonces cuando lo comprendí todo. Todo tenía sentido. Solo hay dos personas que conocen los secretos de la mansión, el señor Spencer y yo mismo. Si me matan, el señor Spencer será el único. ¿Pero para qué? Aunque eso no importa ahora. Esto es demasiado peligroso. Mi familia. Espero que estén bien. Tengo que escaparme. Jessica, Lisa, rezo porque estéis a salvo. 26 de noviembre del 67. ¿Cómo puedo ser tan despistado? He perdido mi encendedor favorito, el que me regaló Jessica por mi cumpleaños. Y sin él me va a costar mucho más salir de este oscuro lugar. El 13 de noviembre fue la fecha en que se firmó mi condena. Mi tía fue hospitalizada 3 días antes. Jessica y Lisa iban a ir a visitarla. Ojalá pudiera estar con ellas. Un momento. Acabo de acordarme de algo. Justo cuando me desmayé, recuerdo que los hombres de las batas dijeron algo sobre mi familia, que lo más probable era que hubieran muerto. Rezo porque no sea verdad y porque estén a salvo. 27 de noviembre, 1967. No sé cómo, pero conseguí salir de esa habitación. Me temo que escapar de la mansión no será tan fácil. Tengo que superar todos los obstáculos. Ojos de tigre, emblema de oro. Tengo que intentar recordarlo todo por mi propio bien. Muy bien. Antes de coger este emblema, como veis, tenemos que coger el emblema del salón. Porque si lo cogemos, la puerta se nos va a cerrar y nos va a dejar atascados. Vamos un momento al comedor, salón. Bueno, el comedor, mejor dicho. Cojo el emblema y ya procederemos a hacer un cambiazo que nos va a venir muy bien. ¿Se oye a nuestro amigo por ahí? Sí. Bueno, pero mientras no nos acerquemos más, está tranquilo, así que le dejamos ahí. Vamos a coger este emblema. Ahora es el momento de cogerlo. Vale, ya con este emblema, ahora sí que podemos volver a la habitación donde el piano.
y coger el emblema de oro, pero hostia, me parece que voy a necesitar un hueco libre en el inventario. Telita, ¿eh? Es que por no ir otra vez al baúl, consumiré la hierba que tengo y ya está. Puedo permitirme malgastar una hierba, ¿eh? A ver, ¿qué tengo por aquí? Sí, porque es lo único que puedo. Es que llevar dos de curación. Fuera. Venga, vamos. Vamos a coger este emblema. El emblema de oro. Estupendo. Y ahora colocamos el antiguo. Y nos llevamos el emblema de oro. ¿Qué vamos a hacer con el emblema de oro? Pues colocarlo donde estaba el antiguo. A ver qué pasa. A ver si hay magia. Ya colocando el emblema de oro encima de la chimenea, en el hueco, podremos hacerlo del reloj y conseguir. No sé si había una llave en el reloj. Ya no me acuerdo, ¿eh? Hace mucho que lo jugué, ¿eh? O un trozo de máscara. Una de las dos cosas había. Vamos a ver. Salgamos de dudas. Fijaos, ha abierto una especie de panel oculto en el reloj. Algo podemos tocar. Vuestro destino se abrirá ante vosotros. Venga, sí. Izquierda, por ejemplo. Vale, sí. Vale, había que atravesarse el uno al otro. Sí, pero me parece que era la otra. Vamos a seguir girando la pequeña. Vale, sí, sigue girando. ¿Qué giro? La grande. ¿En qué dirección? A la derecha. Joder, le digo que gire a la derecha y gire a la izquierda. La grande a la izquierda. Sí. La grande a la izquierda. Creo que era así. No ha pasado nada. Con las decoraciones del casco, el escudo, la armadura y la espada. Vale. Este cuadro tiene la clave. Pecho y cabeza. Muy bien. Pecho y cabeza. Vale, ya me acuerdo cómo era. Sí. La pequeña. La pequeña que es la de minutos. A la izquierda. Eso es. Y ahora la otra vamos a ponerla a la derecha. Sí. La grande. ¿En qué dirección? Izquierda también. A ver ahora. No. Correcto, esa es la combinación. Estupendo, otra llave. Vale, vamos a echarle un vistazo. Que no diga qué tipo de llave es. Tiene un escudo grabado. La llave del escudo. Muy bien. Muy, muy bien. Vale, la llave del escudo. ¿Dónde era, macho? Bueno, nos queda tiempo para hacer una última cosa rápidamente. Tengo que volver al pasillo donde estaba la habitación del piano y vamos a hacer lo de las plantas ya y despedimos el capítulo de hoy. Eso es por aquí. Qué ambientación tan buena tiene este juego, es increíble. Vale, por aquí. Creo que esta vez cuando pasemos por las ventanas nos van a invadir unos cuantos zombies, pero bueno. Tenemos escopeta para darles caña. Venga, parece que está tranquilo la cosa. Bueno, nuestro amigo, el zombie peligroso es posible que esté en el piso de arriba, ¿eh? Sí, ya le estoy oyendo por ahí. No le va a dar tiempo a bajar, ¿eh? Vale. Bueno, lo que voy a hacer ahora es
dejar objetos en el baúl, como por ejemplo esta hierba, esta llave que no la voy a necesitar ahora mismo, me llevo el químico y como que estas dos cosas tampoco las voy a necesitar, esa y esa, la voy así. Vamos a usar el químico ahora en una habitación que hay. Venga, rápido, antes de que venga nuestro amigo. Vale, estupendo. Venga, pasemos rápido. Uf, están las ventanas. Nos está indicando peligro, ¿eh? Aquí. Bueno. Aquí vamos a conseguir otra de las máscaras que nos va a hacer tener ya tres, si no recuerdo mal. Bueno, aquí hay una bomba de agua. Como lo veis, la tapa está abierta. ¿Bombeo el agua? No. No, ¿por qué? Porque tenemos que echar esto. Agente químico que detiene el crecimiento de las plantas. Esto lo vamos a usar aquí porque aquí hay una planta muy puñetera que si nos acercamos se pone en guardia, ¿lo veis? Entonces, si intentamos pasar, nos va a meter un latigazo. Usamos esto. Aquí, en la bomba de agua. Se mezcla con el agua. Y ahora vamos a empezar a bombear. Bombea agua. ¿Qué interruptor debería pulsar? El rojo, que significa muerte. Toma. A ver si os gusta, chavales. Estupendo, ¿eh? Vale, venga, a coger cositas. Fijaos la de plantas verdes que hay aquí. Venga, vamos a empezar a coger plantas como si no hubiera un mañana. Venga, coge más, Jill. Coge otra. Tú coge. Todo esto me lo llevo para el baúl ahora. Vale, estupendo. Venga. A combinar. Estupendo, estupendo, muy bien. Me llevo esta máscara, con estas son tres ya. Esta es la que le falta los ojos, ¿no? Sí, correcto. Vale, nos quedaría solamente una máscara por conseguir. Cuidado ahora al salir. Vamos a pasar rápidamente y evitar todos los enemigos que podamos. Pasa de ellos, pasa. Esto es un gasto de munición que no debemos malgastar, porque por aquí la verdad que podremos pasar directamente a la habitación del tigre mucho más adelante cuando necesitemos llegar hasta ahí. Ahí se le oye a nuestro amigo, está en el piso de arriba, no hay problema. Bueno amigos, pues voy a despedir el capítulo de aquí. Llegamos a más o menos los 45 minutos que me gusta grabaros por capítulo. Y nada más, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os recuerdo que esta serie tendremos un capítulo el sábado y otro el domingo a las 8 de la tarde en nuestra sección serie de terror. Mandaros un saludo y ya sabéis, si hoy es sábado cuando estáis viendo esto, mañana domingo toca otro capítulo. Nada más, un saludo amigos, cuidad mucho, nos vemos.